Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy tenemos una nueva ponencia, la cual viene titulada como Atención médica más signos vitales. Una ponencia que nos brindará toda la información puntual y veraz sobre este tema. Esta ponencia cuenta con una magnífica presencia de la universitaria Anel Laureana Navarro Aire, quien es estudiante de medicina del tercer año, estudiante de Quechua, secretaria CEPAIS-OSEMUR 2021, miembro de la Comisión de Capacitación y Programa CEPAIS-OSIMEP 2021. Bienvenida, Ani, puedes iniciar con la ponencia. Buenas tardes con todos. Ayuntuta Masicuna, Ayuntuta Masicuna, Turicuna, Ñañaycuna. El día de hoy vamos a ver lo que es la atención médica, más los signos vitales. Bueno, empezamos. Bienvenidos, también se dice allí en Jamuy, Ayindiachus y Pascuna, Huaynacuna. ¿Cómo están, señoritos y señoritas? Bueno. Como se ha estado dando varias sesiones, las cuales vamos, vamos a recordar, ¿no? Yuyari Sunchik, vamos a hacer un pequeño recordar de todas las, de repente algunas palabras que se han estado incluyendo en el aprendizaje de cada uno, ¿no? Por ejemplo, primero empezamos con el personal de salud. De repente recordarán, ¿no? Cómo se le dice al médico, ¿no? A la doctora, al doctor. En quechua se le dice hampig, ¿no? Acá lo coloreo de otro color, de color morado, porque nos habla de que si es que hay una profesión, alguna, algo, algún título que tenga una persona, se le dice, se le pone el Q, porque esto nos dice, o quiere decir en el español, el que, ¿no? Hampi es curar, ¿no? Y entonces, unido con el sufijo lo que se agrega el Q, se significa el que cura, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente imagen. Vemos a una personita que está ahí descansando, ¿no? Descansando, reposando. Entonces, lo cual en el quechua se le dice samay. Samay también tiene el significado también de respirar, ¿no? De darse una breve pausa, por así decirlo, ¿no? Acá vemos a unas personitas que uno ve que tiene un buen estilo de vida, o sea, están bien, entonces lo cual vamos a llamarle Jali o Kalis, Kai. Lo cual, Hali o Kali, significa vida, y entonces Kai o sea, de estar bien. Entonces, lo cual, esto unido va a salir, o nos va a decir bienestar, ¿no? Entonces, cuando queremos hablar sobre bienestar, vamos a decir Hali Kai, ¿no? Acá encontramos lo que es una persona que está bien, ya que si es que uno quiere preguntar a alguien, quiere saludar, ¿no? Quiere saber cómo está esa persona, le dices, ¿no? Ayinyachu kachkanki, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a responder? Que estás bien, ¿no? Entonces, puedes responder como ayin, ayin, ¿no? El siguiente vocabulario, vemos que acá está el hampig, ¿no? La doctora. Y acá vemos a una persona, a lo cual le decimos que es la paciente, ¿no? La paciente o la persona que está enferma, lo cual denominamos que es unju, ¿no? Viene de la palabra unjui, que significa enfermar, ¿no? Lo cual, si lo agregamos la Q, ¿no? Como bien les dije acá también en Hampig, va a dar en el español como que el que enferma, ¿no? El enfermo, pero no, pero así no lo vamos a traducir, ¿no? Sino simplemente lo vamos a tomar como que un paciente, ¿no? O el que está enfermo, ¿no? Acá una persona que está descansando, en quechua se le dice puñuy, ¿no? Se dice puñuy. Cuando ves a un bebé, ¿no? Le dices, bebé duerme, entonces le dices puño y guaguita, ¿no? Acá vemos en la siguiente, que es un hospital, lo cual se le llama lo que es Jampina Huasi, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, acá hay como una breve, hay una, hay como que un,
se repite, ¿no? Entonces va a ser un poquito más accesible para que ustedes puedan recordarlo y también aplicarlo, ¿no? Y acá por último, y no menos importante, vemos los medicamentos, ¿no? Las medicinas, que es HAMPI. HAMPI en español es curar, ¿no? Cura. Entonces tenemos HAMPI, doctor, el que cura. HAMPI Nawasi es la casa de curar, ¿no? O el que se alusión al hospital. Y HAMPI es los medicamentos, ¿no? Bueno, acá vemos. Aquí observamos una persona que se está quejando, una niñita huarma, también se le dice en quechua, que le está doliendo su diente es quiru. Entonces la niñita, para poder hacer referencia a que le duele su diente, se va a quejar, ¿no? Diciendo quiru nanai, ¿no? Quiru nanai, o sea, me este dolor de diente. Dolor de diente. Así, el dolor se expresa como nanai, kiru, el diente, ¿no? Primero va la parte o qué cosa te está doliendo y termina con el nanai, ¿no? Dolor. Nosotros a veces le decimos dolor de muela, ¿no? Dolor de estómago, dolor de cabeza. Pero en este caso es al revés, ¿no? Diente, dolor. Si es que uno lo pasa del quechua al español, va a decir dolor diente o estómago, estómago dolor, pero no, o sea, en caso de quechua, primero va lo que te está molestando, lo que te está afectando y al final el dolor, ¿no? Entonces aquí tenemos a la huarma, Kirunaray. La siguiente es Rufai Unhui, que hace referencia a lo que es la fiebre. La siguiente es Hicha. Hicha es la diarrea, ¿no? Viene un pacientito que de repente está con dolor de estómago, ¿no? Te va a decir, ¿no? ¿Cómo se dice estómago en quechua? Se dice huixa. Entonces te va a decir, como les dije, primero el dolor, no, primero el órgano, la parte que te está doliendo, luego el dolor. Entonces te va a decir huixa, nanai, ¿no? Y luego te va a decir, Hicha, ¿no? Hicha, o sea, tengo diarrea, ¿no? La siguiente es kunkananai, o sea, dolor de garganta, de repente ha gritado mucho o de repente está resfriado, entonces le duele su garganta, ¿no? Entonces va a decir kunkananai, ¿no? Kunkananai. Luego, acá en la otra, en el otro, nos habla de uju. Uju es toser. Hay algunas palabras en quechua en que, ¿cómo se llama? Va a ser semejante a la situación que pase o a los sonidos. Por ejemplo, ¿no? Al gato se le dice simi. Y entonces de repente ustedes en algún momento habrán escuchado cuando a un gato le dicen, ¿no? Perdón, se le dice Missy, perdón, Missy, y entonces de repente al gatito en algún momento le habrán dicho Michi, 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 o Missy, 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 ¿no? Entonces como que ya estás hablando en quechua, igualito, en el uju, cuando uno tose, de repente uno cuando tose hace entonces el quechua trata de interpretarlo de esa manera, es por eso que el toser se dice uju, ¿no? Que hace similar a la acción o al sonido que haces cuando al momento de toser. Ahí, como ahora estamos viendo el dolor de estómago, justo les había mencionado con el hicha, acá tenemos wixa nanai, ¿no? Que le duele su estómago, le duele su vientre, le duele su abdomen, ¿no? Ya. Acá tenemos guasa, que es espalda. Y nanay, dolor, ¿no? Dolor de espalda. Y aquí, para concluir en esta partecita, es wihao nanay, ¿no? Que es dolor de cintura. Acá al warma también le duele la cintura. Aclarar que warma bien se le dice al niño o a la niña, es igual, ¿sí? Bien. Ahora les quería compartir esta partecita porque es muy importante, aparte de que ustedes sepan el vocabulario, sepan que las partes del cuerpo más lo que más el
lo que estamos recordando, Yuyari Sunchik, también es muy importante recalcar los sufijos posesivos personales, ¿no? Que, ¿cómo sé de que la persona de repente quiere hablar de lo suyo o quiere hablar de algo que es de él, de ellos, de uno mismo, ¿no? Entonces, para eso tenemos los sufijos posesivos personales. Primero acá tenemos su tiranti, que significa pronombre, sufijos posesivos y sustantivo. El sustantivo todo es el pronombre, todo lo que conocemos. Ñuja, yo, ham, tú, pai, él o ella, ñujanchij, nosotros, inclusivo, ñujaiku, nosotros, exclusivo, hamkuna, ustedes, paikuna, ellos o ellas. Los sufijos posesivos son los sufijos que van a estar al final del sustantivo. Por ejemplo, el sustantivo que he escogido es maki. ¿Qué significa maki? Maki significa mano, ¿no? Entonces, yo quiero decir mi mano. Entonces, le agregamos esta i, ese sufijo posesivo, y, y lo agregamos acá. Maki quiere decir mi mano. Makiki, tu mano. Maki, la mano de él o de ella. Makinchik, la mano de nuestras manos. Makiku, nuestras manos. Makikichik, sus manos. Makinku, sus manos o las manos de ellos, de ellas, ¿no? Entonces, al tener en cuenta esto, ya podemos formar oraciones cortas, pero van a ser concisas para que uno pueda entender a otra persona o para que nos puedan entender, así viceversa. Y entonces, teniendo en cuenta lo que les comenté hace un ratito, entonces vamos a revisar otra vez la estructura de una oración, ¿no? Pero en este caso es un poquito más avanzado, porque son situaciones o son oraciones y estructuras que vamos a escuchar de repente con más frecuencia en su momento, ¿no? Cuando de repente un paciente vaya a decirnos algo, o una persona quiera decirnos algo, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que primero va el pronombre, luego va el sustantivo. Acá le quise incluir lo que es el nanaiwan, que es, ahora lo vamos a ver, nanai, que significa dolor, wan, que significa me, o sea, me duele, ¿no? En español sería me dolor, pero no, es me duele. El PC es lo que quería decir, es un progresivo continuo, que se le incluye al echka, y más el verbo. Pero ustedes tranquilos, yo les voy a explicar poco a poco para que puedan entender ustedes, ¿sí? Entonces, yo quería empezar por una oración sencilla. Por ejemplo, yo quiero agregar un sutiranti, un pronombre, ñuja, yo. Y bueno, de repente quiero decir, ¿no? Me está doliendo mi estómago, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero hacer yo o cómo quiero pasarlo al quechua? ¿Cómo quiero que me entiendan que me está doliendo mi estómago? Entonces, recordar que primero empezamos por el pronombre, ¿sí? Si es que somos principiantes, tenemos que ponerlo siempre, siempre, siempre el pronombre. Luego, seguimos incluimos la parte que nosotros nos está doliendo y terminamos con el verbo, ¿no? El verbo de cómo se llama está, ¿no? Está doliendo o más que todo está, ¿no? Entonces, empecemos. Pronombre es ñuja, o sea, yo, ¿ya? Yo. Nanaiwan, que nanaiwan es doler y el wan es me. Entonces, me duele, pero si nosotros le agregamos el echka, progresivo continuo, le agregamos el echka, entonces vamos a estar diciendo, me está doliendo, ¿sí? Acá hubo un error, no vale acá,
Entonces estaríamos diciendo Nanai Watch Kani, tendría que ser, a ver, lo vamos a modificar acá. Ya, lo vamos a agregar, lo vamos a modificar aquí y ya, lo compartimos. Entonces, lo ponemos, ¿no? Pronombre, ñuja, o sea que a mí, nanaiwan, me está doliendo, no, me duele, y si le agregamos el echka, significa me está doliendo. Y el ni es un, también es un sufijo que también hace referencia de primera persona, que a mí me está doliendo, ¿sí? Y entonces terminamos con el wixa que es estómago. Entonces ponemos ñuja, wixa, nanaiwachkani. Y entonces eso nos estaría diciendo, me está doliendo mi estómago. ¿Sí? Entonces, cada vez que le agregamos el echka a cualquier cosa o cuando tú escuches alguna conversación, algo que diga echka, es que quiere decir está, o sea, que está sucediendo en ese momento, ¿no? O de repente que sucedió o que va, o más que todo en pasado y en presente, ¿no? Entonces, si por decir a tal personita, no sé, pues... si queremos cambiarlo por tú, entonces tendríamos que decir al siguiente pronombre, ham. Entonces, vamos a hacer esto. A ver si es que me entendieron. Vamos a hacer como un pequeño ejemplo. Entonces, si yo quiero decir a ti te está doliendo a... en tu corazón, por ejemplo, de repente te sientes triste y dices que te está doliendo tu corazón porque de repente, no sé, ¿no? Por obvias razones. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a decir a ti, ¿cómo se dice el pronombre de tú? Se le dice han, ¿no? Le dice ham, a ti te está doliendo tu corazón, pero ¿cómo es el esquema? Primero va el pronombre, luego va lo que ¿qué parte te está doliendo? Corazón. ¿Y cómo se dice corazón en quechua? Sonjo, o también le dicen en otros lugares sunju, pero yo le digo sonjo, ¿ya? Entonces ham, sonjo. Y luego lo que te está doliendo. Entonces sería nanaiwan. Me dijo, él me dijo que tengo que ponerle nanaiwan. Ya, nanaiwan, me duele. Pero tenemos que agregarle que me, o sea, tenemos que decir que le está doliendo. O sea, que en ese momento le está doliendo su corazón. Entonces nanaiwan, le agregamos el echka. Y como es a él, o por ejemplo, a él le está doliendo, o sea, en segunda persona. Entonces le agregamos el inchi. Han sonjo, o sea, a ti te está doliendo tu corazón, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a poner de colores para que pueda ser más entendible. Entonces, ¿qué queremos decir? A ti, ¿no? A ti lo ponemos de verde. ¿Qué nos quiere decir a tú? Han. Lo ponemos que, o sea, tú significa ham, luego seguimos con corazón, ¿no? Con corazón. Entonces lo ponemos de rojito, ¿ya? Sonjo. Y luego, al querer decir te está doliendo, o sea, que a ti te está doliendo, segunda persona, entonces lo ponemos de esta manera. Está doliendo nada más. Entonces le ponemos de morado, por ejemplo. Entonces le ponemos nanai wachikangi. ¿Sí? Pero luego me dices, no, pero Anel, ¿cómo se llama? Pronombre más lo que le está doliendo, ¿no? Le ponemos acá lo que está doliendo. Más el nanaiwa, ¿no? Nanaiwa. El progresivo, el echka, y ya está, y más un sufijo, ¿sí? Entonces, esto va a ser como que la estructura.
Pero luego ustedes ven que, ¿cómo se llama? Que acá el te y el tú está sin colorear. O sea, ¿qué pasó ahí? Hay oraciones que no van a ser traducidas así al tal cual, porque, ¿cómo se llama? Porque en el quechua ya es como que da a entender, ¿sí? Pero acá el tu corazón, ahí sí se puede especificar qué es el corazón de él, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es acá poner, si es su corazón, entonces se le agrega este sufijo, iki, su corazón. Entonces, espero que me hayan entendido hasta acá. Yo quiero hacer la oración, a ti te está doliendo tu corazón. Entonces, le cambiamos a ti por ham, que significa en quechua tu ham. Te está doliendo nanay huachkanki, sonjo, que significa corazón, y el sufijo iki, que queremos resaltar que es tu corazón, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vemos que la estructura es muy diferente al español. Acá decimos ham sonjo iki nanay huachkanki, pero en español dice a ti te está doliendo tu corazón. ¿Sí? Entonces nosotros leemos así, de esta manera, primero al inicio, luego al final y terminamos al medio, ¿sí? Ya, sigamos. Ya, entonces para ponerle un poquito más de nivel a nuestras oraciones, les quería mostrar este tipo, este esquema, lo cual acá tenemos ya lo que es que nanai significa dolor. Y entonces les quería mostrar cómo se hacen las oraciones en kunampacha, que es presente, jainapacha, que es pasado, jamukpacha, que es futuro. ¿Sí? Entonces acá empezamos a hacer las oraciones. Acá ya tenemos de ejemplo que es uma. Uma, ¿qué significa? Cabeza. Nanaiwan, ¿qué es? Me duele, ¿no? Entonces, dolor de cabeza. Así tal cual es dolor de cabeza. Uma nanaibo, dolor o me duele la cabeza. Entonces ponemos ñuja uma nanaiwan, ¿no? Achkani, me está doliendo la cabeza. A mí. Entonces si le ponemos ham uma, te duele. Pai uma, a él le duele. Ñujanchik uma, nos duele. Ñujaiku, nos duele. Hankuna, a ustedes les duele. Paikuna, a ellos, ellas les duele. ¿Sí? Y luego, este es como kunampacha, después jainapacha, va a ser va a ser pasado y solamente va a variar en que se va a agregar el erja. Acá también el erja. Y en jamukpacha se va a agregar este sufijo, que es sah, inki, enja, sunchik, pero con tal que ustedes aprendan el kunampacha que es presente, es suficiente. ¿Sí? Ya, tenemos suficiente. Entonces, vamos a hacer pequeñas oraciones. Yo quiero decir, Anita le duele la pierna. ¿Ya? Entonces, lo vamos a decir de esta manera. Acá tenemos la pierna. Y ponemos Anita, o Anita también se le puede decir Ana, y con el sufijo cha, siempre cuando le aumentas un sufijo que es cha, siempre es diminutivo. Anacha, que significa Anita, por ejemplo yo me llamo Anel, Anelcha, Anelcita, Francisco, Franciscocha, va a decir Francisquito y así, ¿no? Con cha siempre diminutivo. Entonces, acá ponemos Anita o también puede ser Pai, porque Pai significa él o ella. Entonces se le dice Anacha o Pai Chanka Nanaiwakan. O si no, como les dije hace un ratito, Echka, ¿no? Ana Chanka Nanaiwan Achkanki, ¿no? Y entonces lo tenemos así. Luego sigue como te estaba doliendo tu cuello. Acá tenemos un cuello, entonces ponemos ham, que es tú.
Entonces le ponemos kunka, que es cuello, nanaiwan, dolor que le está doliendo, y ponemos kachkarhanki, o sea que le estaba doliendo su cuello, kachkarhanki. Ham es tercera persona, no, perdón, segunda persona, kunka, cuello, nanaiwan, está del de doler, le duele. El ka es ser o estar. El echka es un suf, es este un el, lo que les dije, el progresivo, o sea que le está doliendo en ese momento, pero sin embargo, cuando vemos este sufijo que es erja, ¿no? Eso quiere, nos indica que es pasado. Ahora lo retrocedemos. Cuando vemos jaina pacha, pasado, erja, ahí está. Erja. Eso nos quiere decir que es pasado. Según depende el contexto, nos va a indicar en varias situaciones, ¿no? En este caso, acá dice kachkar hanki, o sea, es que decir, quiere decir que le estuvo doliendo. Entonces, a él, a ti, te estuvo doliendo tu cuello. Pero si lo queremos decir como a él, te dolió tu cuello, entonces solamente le quitamos el echka. Si no te quieres o no quieres ¿cómo se llama? A complicar mucho, entonces solamente le excluyes el echka. Entonces sería lo mismo hamkun kananaiwan karhanki, nada más. Ahora le aumentamos un poquito el nivel y entonces le ponemos ñuja iskaimaki nanaiwan kasaj, ¿no? Entonces, esto quiere decir, me dolerán mis dos manos. O sea, solamente lo que quise agregar fue el número, ¿no? Que es me estará, o sea, sag, cuando se aumenta el sufijo sag, es me dolerá, ¿no? Nanaiwan kasag, me dolerá. Iskai maki, iskai, ¿qué significa iskai? Empezamos a contar, iskai, ya, es dos. Dos manos. Esto sería iskai maki. Ay, me olvidé cómo. Ya. Entonces ponemos acá iskai maki porque tenemos dos manos. Entonces, según yo, me va a doler en un futuro mis dos manos. Nyuha iskai maki nanaiwan kasa. Ya. Entonces, ahora vamos a ver Yuyari Sunchik otra vez. Cuando estamos en un hospital o de repente queremos preguntar a alguien cómo estás, pero no dice cómo es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y eso que ni siquiera te responde, pero esta pregunta es un poco más profunda, por así decirlo, ¿no? Te dicen alguien ya chuanel y mainatas kachkanki, ¿no? ¿No? Y entonces tú le escuchas, pero de repente no sabes cómo explicarle cómo te sientes. Entonces acá te diría algunas opciones para decir, para cómo responder, ¿no? Si te dicen imainata kachkanki, ¿no? Imaina significa cómo. Taj es un sufijo de una pregunta abierta. ¿Qué significa pregunta abierta? Es como decirte ¿qué harás mañana, no? Entonces tú te empiezas a explayar, sí, mira, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Esta es una pregunta abierta en la que tú te puedes explayar. El ka significa ser, estar. El echka es lo que ya les comenté, que es progresivo, o sea, cómo te estás sintiendo, ¿no? ¿Qué estás, o lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Y el inki es un sufijo. Sufijo, pero de segunda persona, o sea, porque a ti te están preguntando, o sea, primera persona está preguntando a segunda persona, ¿sí? Entonces le dices, imainata kachkanki, entonces tú le dices, kusis han kachkani, entonces eso en español quiere decir que me siento alegre, ¿sí? Aquí kusis ha, acá la warmi, Warmi o ñañay, o también se le puede decir sipas, es lo mismo, mujer, señorita, ¿no? Está feliz, kusisja. Pero de repente no siempre estamos felices, también estamos tristes. Entonces eso se le dice yakisja. Acá tenemos yakisja. Está triste.
De repente no estás triste, estás decaído porque de repente algo ha pasado, ¿no? Entonces tú le puedes decir Saikusha o Pisipasha, ¿no? Pero siempre no te olvides decir, terminar con el Kachkani, ¿no? O sea, de que tú estás, Yakiska en Kachkani, Saikusha, Pisipasha, Kachkani, ¿no? Ambas es lo mismo, ¿no? Que estás cansado, decaído, ¿no? O de repente fue un mal día, ¿no? Y estás ahí renegando. Entonces le dices, no, piñazja, cachicán, estás molesto. O de repente no estás bien, ¿no? Estás con gripe, algo, estás enfermo. Entonces le dices, un juzga, cachicán. Luego le puedes decir, no, nanasja, cachicán, es de que estás adolorido. De repente algo ha pasado y estás adolorido. De repente estuvo muy buena la comida, ¿no? Y tú le dices, ah, no, estoy lleno, ¿no? Estoy satisfecho. Entonces le pones saksasja, kachkani, ¿no? Y entonces cuando de repente estás aburrido, puedes incluir la palabra amisja, ¿no? Amisja. Luego, acá agregamos otro más que es pinjasja. Pinjasja es que estás avergonzado, algo hiciste, ¿no? Estás avergonzado, misja cachkan. O miyasja, ¿no? Miyasja, que estás asqueado, algo has visto, algo has comido, no sé, y estás asqueado, entonces dices miyasja cachkan. O manchasja, estás miedoso, ¿no? Tienes miedo, de repente vas a exponer algo, entonces estás miedoso, ¿no? Manchasja, cachkan, ¿no? Acá les pregunto, ¿no? Hambri. Hambri significa en español, ¿y tú? ¿No? Hambri y mainatas kachkanki, ¿no? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás yakisja, kusisja, pinjasja, ¿no? Entonces ahí es para que lo respondan ustedes. Uy, ya. Entonces, ustedes van a ver o habrán notado, de repente, yo sé que sí. Es de que acá, por ejemplo, tomemos el ejemplo de Cusi. Cusi es alegre, ¿sí? Pero le agregamos acá un sufijo que es esja. Y entonces acá significa feliz o está alegre, alegrado, por así decirlo. Porque en este sufijo de esja, a ver, regresamos. En ese sufijo de esja, tiene por significado, un sufijo que significa ado o edo, ¿sí? Hawaii kusun, rixi kusun, ¿no? Observemos y conozcamos. El esja es su uso, es convertir los verbos en adjetivo. Entonces, acá vemos acá un sonjo, un corazón. Y entonces, ¿qué palabra vamos a ver acá? Vemos la palabra kuyai. Kuyai, que significa amar. Kuyai es amar, es muy bonito esa palabra, pero si nosotros le quitamos esa Y, o sea, la parte final, eso nos va a decir cuyasja, o sea, le agregamos el esja, sería cuyasja. Ese cuyasja significa, ¿cómo les indiqué que significa esja? Es que el término significaría ado, edo, ¿no? Entonces, si yo le elimino la Y, entonces es como eliminarle la R, ¿no? De amar, le ponemos ama, pero si le agregamos el ado o el edo, entonces ponemos amado, ¿no? Ahí está, amado. Y a ver, vemos otro ejemplo, ¿no? Saksai. Ahorita acabamos de ver, ¿no? Saksasja, ¿no? Entonces, ¿qué es saksai? Es lleno. ¿Sí? Pero nosotros le quitamos esa Y también, o también significa saciar, ¿no? Entonces, le quitamos y le agregamos el esga. Entonces le ponemos saksasja, que significa saciado. ¿Ya ven? Así de facilito. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver la parte de la pregunta, de esa famosa pregunta, ¿no? ¿Qué te duele? Imaikitas nanasunki. Ima significa que el iki o iki, es tú, o sea, un sufijo de segunda persona. O sea, y tag es el sufijo también de pregunta. He visto que en algunos tipos de quechuas el tag
se incluye como no tan bien. Algunos le dicen imaiki nanasunki, ¿no? Pero otros de repente, un poquito, es más formal también el tag, le dicen imaiki tag nanasunki. Pero igual, el imaiki o imaiki tag es lo mismo, ¿sí? Eso quiere decir que te duele. Entonces, acá vemos que es, que estos sufijos son para expresar las dolencias de las partes de nuestro cuerpo, y lo cual estos son sufijos interpersonales. El wan, que es me, que ya lo expliqué anteriormente, y el sunki significa te, ¿sí? Entonces, acá en esta breve conversación vamos a ver. Acá el hampig le dice, ¿no? Sipas, imaikita nanasunki, ¿no? Señorita, ¿qué te duele, no? Y entonces la señorita le dice, umai mi nana wan hampig. Entonces ustedes, como ya me han entendido lo que les he explicado anteriormente, ¿qué significaría umai mi nana wan hampig? Sería uma de cabeza, la i, que es un sufijo, que es i de primera persona, o sea, sufijo posesivo, que sería mi cabeza. Este mi es un validador. Este validador se suele usar, es más que todo para reafirmar tu oración, o sea, que verdaderamente te está, que le está doliendo su cabeza, ¿sí? Algunos le ponen el validador mi, como otros no, porque de repente no se quieren confundir, ¿sí? El nanawan es me duele, y el hampig es obviamente doctor, ¿no? Entonces acá lo que nos quiere decir, me duele mi cabeza, doctor, ¿sí? Entonces puedes decir umai mi nanawan hampig, o también puedes decir umai nanawan hampig, ¿sí? Entonces acá también, como para recordar, yuyari sunchig, es de que vemos la q, que significa, el sufijo q significa el que, ¿no? Acá también les incluye algunas palabras, de repente algunas referencias de que, o sea, cómo podemos referirnos a otras personas. Por ejemplo, wirahucha se le dice al señor, ¿no? A la persona mayor, wirahucha. O de repente, ¿cómo se llama? Es una señorita la que se está acercando de repente con alguna molestia, ¿no? Entonces se le dice sipas. Machu se le dice al abuelo, ¿no? Machu. Paya se le dice a la abuelita, a la persona mayor. Warma se le dice ya sea al niño o a la niña. Waina se le dice al joven. Y runa más que todo significa hombres, ¿no? Hombre, hombre sin distinguir sexo, ¿no? Ahora, rimanokusun, tapusunchik, o sea, hablemos y preguntemos. En este pequeño diálogo, aunque es así reducido, pero es muy concreto para que ustedes puedan comunicarse. Aunque son pequeñas preguntas, pero es suficiente para que ustedes se puedan comunicar con otra persona. Por ejemplo, acá Hampig está preguntando a las sipas, ¿no? Por ejemplo, warma y maikita nanasunki, ¿no? Entonces, como nosotros ya sabemos, warma significa niña, y maikita nanasunki, ¿no? Que te duele, ¿no? Niña, ¿qué te duele? Y entonces la pequeña le dice, wixai mi nanawan, ¿no? Que le duele. Wixa, ¿qué significa? Estómago. Nanawan, que le duele, ¿no? Wixai mi nanawan, ¿no? Entonces, la doctora de repente no ha escuchado bien, entonces le pregunta nuevamente, ¿no? O de repente quiere que le confirme que le está doliendo el estómago. Entonces le dice, wixai kichu nanasunki, ¿no? Cuando se hace alguna pregunta, cuando es una pregunta cerrada que termina con chu, es porque solamente esa persona quiere saber si es sí o no. Nada más. Pero si nosotros hablamos o hacemos una pregunta que termina con tag, quiere decir que esa pregunta está haciendo referencia a una pregunta abierta, o sea que se puede explayar lo que la persona quiera. Pero si solamente le está diciendo una pregunta con chu, quiere hacer referencia de que si es sí o no. Entonces acá la doctora le dice, wixai kichu nanasunki. Entonces ella le puede decir, ¿no? Ari wixai mi nanawan, ¿no? Otra vez repite lo que ha dicho acá, lo repite y solamente le agrega el ari, nada más,
le dice Ari wixai minawo, pero de repente quiso decir otra cosa, ¿no? Entonces lo niega, dice manan wixai chu nanawan. Solamente se en vez de poner este mi de validador o de repente no hubo el mi, solamente se incluye el chu en el lo que le está doliendo, ¿sí? Entonces el manan es manan o también puede ser mana. Entonces le pone, ¿no? Manan wixai chunanawan. Manan son hoi chu nanawan, ¿no? Manan umai chu nanawan, ¿no? O sea, no me duele mi cabeza, no me duele mi estómago, no me duele mi corazón. Ese es un negativo, ¿sí? Entonces, acá vemos otros adverbios negativo. De repente, como estudiantes de medicina, como futuros médicos, o de repente como una persona, ¿no? De repente hay algunas cosas que nosotros le decimos, ya sea mayor o menor, o de repente a nosotros nos dicen, y entonces nos prohíben cosas. Esas son las prohibiciones, ¿no? Y entonces para ello también le hacemos agregamos el sufijo chu. El chu tiene doble función. Uno, para lo que les expliqué, que es las preguntas cortas de sí o no. Y también también tiene la función de negación. Siempre cuando escuches un chu, bien es alguna pregunta o si no es algo negativo, ¿sí? Entonces, pero para que sea una prohibición, tiene que cumplir la siguiente regla de juego, por decir, ¿no? Debe tener el ama, el verbo y debe terminar el chu, ¿sí? Entonces, cuando queremos decir no llores, le decimos ama hun haichu. De repente habrán escuchado ustedes en algunas canciones, ¿no? Dicen ama hun haichu, warmicha, ama hun haichu, kuyai, ¿no? No, no llores, niño o niña, no llores, amor, ¿no? Ama hun haichu. De repente queremos decir no bebas, ¿no? No tomes. Entonces ponemos ama upyaichu, ¿no? Ama es no. El upyai es el verbo tal cual, tomar, y el chu es el que nos está reafirmando que es una negación. No comas, ama mikuichu, tienes que decir ama mikuichu. De repente una persona, de repente chacha mucho coca y eso a lo largo hace daño a sus dientes, entonces le dices machu, ama mikuichu, ¿no? Machu, abuelito, ¿no? O quieres ser cariñoso tú, ¿no? Entonces, machu y más el diminutivo cha, machucha, ama mikuichu, ¿no? Abuelito, no comas, ¿no? No comas. Es decir, eso es solamente con pequeñas palabras, ya puedes decir mucho, puedes expresar muchas cosas. Ama un haichu, no olvides, por favor. O amagina caspa, que también se dice, ¿no? Ama, no olvides todo lo que te estoy enseñando. Ama hun haichu, no olvides. Ama yakikuichu, no te preocupes, ¿sí? Ama yakikuichu, no te preocupes. Ama hachichu, no estornudes. Ama yuxichu, no salgas, ¿sí? Entonces son pequeños adverbios de negación. De repente tú puedes buscar algún verbo, le agregas el ama y termina con el chu y ya estás creando un adverbio de negación, ¿sí? Ahí está. Entonces, vamos a ver una pequeña historia clínica que también se le dice un hujpa huyakuinin, es historia clínica. Entonces vamos a hacer sufijo kunata huñusun, que vamos a unir sufijos, porque en sí el quechua es básicamente unir sufijos, ¿sí? Entonces, en un día cualquiera, en tu centro médico, tú como doctor o como externo, vas a cumplir el rol de hampig, por decir, ¿no? Hampig tapunja, que es el doctor que va a preguntar. Y el paciente va a ser el que va a responder, ¿no? Un juzcutichinja, ¿no? Y entonces están en el consultorio, entonces el doctor le dice, imainaya, ñoja hampig Mauricio Ncani y mata sutiki. Entonces acá lo que te quiere decir, imainayan,
¿cómo estás? Porque no hay ninguna palabra en quechua que nos diga hola, así exacto. Siempre es la palabra imainayan, que es ¿cómo estás? ¿No? Imainayan, ñoja, o sea, yo, hampig, doctor, Mauricio, que acá termina con M porque es un validador, o sea, de que verdaderamente se llama Mauricio, o Kani, que es ka, ser, estar, ¿no? Pero esa persona es ser, o sea, que él es, y Kani es primera persona, ¿no? Que es un sufijo también. Entonces dice, yo, hampig, Mauricio Kani, yo soy doctor Mauricio, ¿no? Esa sería, ñoja, Kani, yo soy doctor Mauricio. Entonces, acá lo que le dice, ima taksutiki, ima es qué, pero en sí para decir cómo te llamas siempre se usa el ima. Luego el tag, que es la pregunta abierta, suti, viene de suti, que significa nombre, ¿no? El iki, que es un sufijo, es tú, ¿no? ¿Cómo o qué? ¿Qué? Acá es nombre, el iki es tú, ¿no? Entonces, en sí, en español se le dice ¿qué es tu nombre? ¿O qué tu nombre es? En sí, de quechua a español, de repente no va a ser lo que nosotros esperamos escuchar o leer. Entonces, quiere decir, ima taksutiki, y entonces acá le responde el paciente, ¿no? Si uno quiere decir que está mal, que de repente no está mal, de repente está enfermo, entonces en vez de decirle a Jim, entonces le dices manan, porque manan es no, o sea, negación. Manan a Jinchu, ¿no? Manan a Jinchu, su tija Ritan. Aquí le está diciendo por el nombre, y mata su tiki, y entonces acá le responde, ¿no? En primera persona, su tija, Rita. O también en el puedes obviar este ja, porque ja es más que todo un enfatizador. Puedes decir suti Rita o suti Rita, nada más. Acá este es un sufijo posesivo de segunda persona y este es un sufijo posesivo de primera persona. O sea, segunda persona le está hablando a la primera persona, o sea, tú a yo de primera persona. ¿Sí? Entonces, el doctor le pregunta, ¿haika taj wataiki? ¿No? ¿Haika taj? ¿Haika significa cuánto? Wata significa años. Iki es el segunda persona, o sea, tú, ¿no? ¿Haika taj wataiki? O sea, ¿cuántos años tú? En sí sería en español, ¿cuántos años tú? Pero luego lo entiendes como cuántos años tienes. Entonces le dices, Wataija kinsa chunka hanchisniyo. Ya, ahora sí, con calma. Vamos a ver poco a poco. O sea, Haikata Wataiki, ¿cuántos años tienes? Y entonces acá la persona, la señorita Rita, le dice, Wataija, o sea, Wataija, mi año o mis años, kinsa chunka. Entonces empezamos a contar, iskai. 15, 3, de repente acá tengo. Ah, mira, acá está. ¿Qué dijo? 15 chunka hanchisniyuk, ¿no? Entonces, iskai 15, acá tenemos 3. Y me dice, 15 chunka. Ya, entonces empezamos a cantar. Iskai 15, tawa, pichha softa hanchis pusa hiskun chunka. Ya, entonces, 15 chunka. Cuando nos dicen 15 chunka, significa 30. Si nos dicen iskai chunka, nos significa 20. Si dice tawa chunka, 40. Pichha chunka, 50. Pero en este caso la paciente tiene 15 chunka y luego tenía algo más. Tenía hanchis niyu. Entonces acá vemos a las reglas del juego. Dice, a partir del número 11 se hará uso de dos sufijos. El niyu, que es un sufijo, niyu si termina en consonante, y yuj si termina en vocal. Entonces ahí la paciente nos dice que tiene 15 chunka hanchis. Entonces buscamos hanchis. ¿Dónde está hanchis? Acá está hanchis. 7. Pero acá, ¿en qué termina? Termina en consonante. Entonces, ¿qué le agregamos? El niyuj, ¿no? Entonces, 15
Chunca Hanchis Niyu. Entonces regresamos. ¿Cuántos años tiene? 15 Chunca Hanchis Niyu. Entonces, ¿qué tiene? 3, 10, 7. Tiene 37 años. ¿Sí? Entonces acá dice, Atai Ha 15 Chunca Hanchis Niyu. La Rita tiene 37 años. Y luego, ¿cuál es la segunda pregunta? Maipi. Maipita Tiyanki. Y entonces nosotros, Yuyarizunchi, recordemos, ¿qué significa Maipi? Mai es donde y pi es un sufijo que es locativo, o sea, en. A ver, de repente acá encontramos, acá está, miren, acá están los pronombres interrogativos, ¿no? Mai. Acá está Mai, donde pi es quien. O también se le hace, se le reconoce como en, ¿no? Maipi, quien, en donde. A ver, acá está. Maipi tahtiyanki. Y entonces acá la paciente le dice Huancampi tiyani. O sea que que Rita vive en Huancampi, significa en. Tiyani, tiyai de vivir. Tiyani es el primer, tiyani sufijo de primera persona, entonces vive en Huancán, ¿sí? Entonces el doctor Hampich Mauricio hace la clásica pregunta, ¿Imaikita nanasunki? ¿Qué significaría Imaikita nanasunki? ¿Ima qué significa? ¿Qué, no? El iki, tú, ¿no? ¿Qué te duele, no? ¿Qué te duele? Entonces acá el paciente le dice, umananai wixa. Ahí en la primera parte decimos, umananai wixa. ¿Qué le duele? Perdón, acá, umananai. ¿Qué le duele? Uma. ¿Qué es? Uma, cabeza. Umananai, le duele su cabeza. Pero acá encontramos otro. ¿Qué significa wixa? Estómago, ¿no? Estómago, vientre, abdomen, ¿no? Y entonces acá le dice, wixa nanai wan. Solamente lean esta parte nomás. Wixa nanaiwan. ¿Ya? Que también, o sea, que le duele, ¿no? Le duele también su estómago, ¿no? Uma nanai, wixa nanaiwan. Y este sufijo pas es para decir o da a entender que significa también, ¿no? Uma nanai, dolor de cabeza. Wixa nanaiwan pas significa también me duele mi estómago. Y un huchkani que está enfermo porque le duele, ¿no? Umananai, su cabeza. Wixananai, wampas, es también le duele su estómago. Y luego el doctor le dice, ¿no? Haikap manta nanachkan, ¿no? Entonces vamos a buscar otra vez. Haikap, ¿cuándo? Significa cuándo, haikap. Haikap manta, manta es un sufijo de o desde, ¿sí? Así, ese es su significado. Entonces dice desde. ¿Desde cuándo el echka era doler, ¿no? Doler, o sea que le está doliendo. Entonces, ¿desde cuándo te está doliendo, ¿no? Eso significaría, ¿desde cuándo te duele? Y entonces acá Rita le dice, ¿no? Haina tawa puncha umanta nanachkani. Entonces, haina, ¿qué significa? Haina significa pasado, ¿no? Significa lo que hace un momento les había dicho, ¿no? Haina pacha, que es pasado, kunan pacha, que es presente, ¿no? Entonces, haina pacha es pasado, ¿no? Tawa, ¿qué es? A ver, otra vez vamos a vocabulario. Uk iske kinsa tawa. Ya, istawa. 4. Haina tawa punchau. Punchau significa día. Entonces, haina es desde hace 4 días. Acá, manta, que es el sufijo manta, desde hace, que es pasado, haina. Desde hace 4 tawa punchau días, nanachkani. O sea, me está doliendo desde hace cuatro días, ¿sí? Y entonces acá luego el doctor le dice, imaita haina punchau mikurhanki. O sea, ¿qué quiere decir ima? ¿Qué significa que, no? Que haina punchau, o sea, antes, o días antes, o ayer, mejor dicho, haina punchau significa también ayer, mikurha, que es mikui, es comer, y el erja es pasado.
El inki es referente a segunda persona, ¿sí? Entonces dice, mikur hanki, miku, o sea, ¿qué comiste? ¿No? Y matah haina punchau mikur hanki, ¿qué comiste ayer? Entonces el Rita le dice, picante de cuitan wasipi mikuch karhani, lo cual quiere decir que empezamos acá por el verbo primero, ¿no? Miku es comer, el echka, que estuvo, ¿no? Estuvo comiendo, el ha pasado, entonces estuvo comiendo picante de cuy, wasi, ¿qué significa? Casa. El i es el sufijo de posesión, ¿no? O sea, que es su casa, ¿no? Y el pi es un sufijo de locativo. En mi, o sea, pi, em, i es mi y wasi es casa. En mi casa significaría todo esto. Que estuvo comiendo en su casa picante de cuy. ¿Sí? Eso sería una breve interrogación de doctor a paciente, de Hampig a Unhu. Y entonces acá les quería mostrar Yupacuna, que son los números, los pronombres interrogativos. Y bueno, como ya casi finalizando, este Huillaycunapaj, Hampij Yachajmi, que es una recomendación para el estudiante médico, que para poder aprender el quechua, tienes hay muchas maneras para aprender. De repente, si quieres familiarizarte con el idioma, de repente al querer hablarlo un poquito más rápido o de repente quererlo hablar un poquito más fluido, porque todo es un proceso, entonces taqui, o sea, canta. O taquicus, ¿no? Cantemos, ¿no? Si quieres yo te ayudo a cantar, o tú cantas solito, o vuelva a cantar, ¿no? De repente quieres, tienes alguna duda de algunas palabras en quechua, pero de repente no conoces, entonces mascaico, ¿no? O mascaico, que también le dicen, que es buscar, ¿no? Busca. Y acá en el internet hay una aplicación de Quichua 2.0, lo cual es un diccionario en la cual vas a encontrar el significado de las palabras en quechua y en español. Y también uyaricuy, o sea, tienes que escuchar, escucha cómo se pronuncia y repítelo hasta que se te haga un poquito más accesible, ¿sí? Bueno, para finalizar les quería compartir una canción. De repente quieren familiarizarse un poquito más con la lengua quechua, que es muy bonita. Les comparto porque de repente en algún kumis o en alguna proyección social que de repente realizan los asistentes o de repente externos, entonces van a poder de repente tener un recuerdo al cantar en quechua y también los mismos pobladores se van a sentir más en familia. Y entonces es una canción muy bonita. No sé si la puedo cantar. Pero bueno, entonces lo cantaría así de forma rápida, y lo cual sería así, ¿no? Yao yao puka puira cha, yao yao puka puira cha, y matas ruranki sarai ukupi, y matas ruranki sarai ukupi. Mamaiki mami wiyai kamusa. Taitaiki mami wiyai kamusa, sarau kupi ruras haikita, chakrau kupi puyas haikita. Y bueno, espero que les haya gustado la pequeña explicación. Y bueno, cualquier duda me lo pueden hacer saber. Anchata sulpaiki, masikuna, turikuna, warmakuna. Todos los presentes que están aquí y cualquier, de repente quieren aprender un poquito más, tengo mi página de Instagram que se llama Huyuriachai, que también me comparto lo que voy aprendiendo, ¿no? Y bueno, todo con el fin de que ustedes puedan aprender. Y bueno, eso sería todo. Anchata Sulpaiki, Tupananchikam. Hasta volver a encontrarnos. Añadir.
Ani, muchísimas gracias por esta bonita canción que nos acabas, valga la redundancia, de cantar. Está muy bonita. Y bueno, si te parece, vamos a iniciar con una pequeña ronda de preguntas. Entonces, se les invita a todos los participantes de que si les ha quedado alguna duda, nos puedan escribir y resolver esa duda. Sí. Bueno, Ani, nos acaba de llegar la primera pregunta que dice, si sun que significa te en la oración te está doliendo, ¿no sería nanawam, sino nanasunki? Lo pregunto por el ejemplo de a ti te está doliendo tu corazón, ¿qué puso? A ver, voy a. Bueno, hay muchas maneras de cómo hacer referencia a lo que te está doliendo. En este caso, por ejemplo, el nanasunki, o sea, a ver, por acá también está. El sunki también tenemos, tiene significado de te, o sea, que te duele y me quitas nanasunki. O también lo podemos hacer referencia, como lo puse acá arriba. El de que este es uno, era un ejemplo de que a ti te está doliendo tu corazón, ¿no? O sea, de que uno le está explicando a la segunda, yo como primera persona le explico a la segunda persona, o a ti, mejor dicho, a ti, estoy diciendo que a ti te está doliendo el corazón, lo cual también es válido. Ham son hoiki, nanaiwan, chikanki, o también se puede omitir esto, ¿no? Pero sí, tiene varias variantes. Sí. Hay una pregunta más. Ok, Annie, muchas gracias. Bueno, seguimos con la rueda de preguntas y también ha llegado otra pregunta que dice, enfermero, ¿cómo sería en quechua? O creo que quiso decir, ¿cómo se diría en quechua? Ah, en quechua se dice ejampico. A ver, lo voy a escribir. Enfermero. Ok, está bien, gracias. Bueno, la tercera pregunta dice, no llores y no olvides, estaba igual. ¿Cuál sería la diferencia o fue un error de tipeo? A ver, no me había. A ver, no olvides. Ah, sí, fue un error de tipeo, disculpen. A ver. El olvidar, o sea, para poder ponerlo en cómo se llama, en contexto, tenemos que buscar ¿cómo se llama? El significado. En caso de no olvidar, es un hi. Un high de olvidar, pero no llores, es de esa manera. Okay. A Listo, ver. Ani.
Nos llegó otra pregunta donde dice, bueno, no pregunta, sino una pequeña ayuda, por decirlo así, donde menciona que ella es enfermera, dice, ¿y cómo se puede presentar? Soy enfermera y ¿cómo me puedo presentar? Dice. Vaya, aquí ya. Ya, entonces vamos acá al esto y tenemos acá enfermero, ¿no? Entonces, lo copiamos y bueno, ponemos Newha Hampiku. Dani. Yo de Ñuja, primera persona, Cani, yo soy Jampico, enfermera. Genial. Entonces, llevo otra pregunta donde menciona y dice, ¿qué significa Samai? Ah, Samai tiene doble significado, por así decirlo. Samai es guardar reposo, pero también significa respirar, respirar, de repente darse un momento, ¿no? Respirar, samai, guardar descanso, ¿no? Genial, Ani. Nos llega otra pregunta donde dicen, ¿cómo se dice obstetra en quechua? Obstetra en sí, en cómo se llama, así, tal cual, no hay. Pero he escuchado que como se llama, le aumentan el warma, ¿no? Le ponen este warma hampi. Si no estoy, si no me equivoco, warma hampi, o perdón, o guagua, ajá, guagua hampi. Es igualito como cuando se le tiene que decir este al odontólogo, ¿no? Se le dice quiru hampi, ¿no? Odontólogo, el que cura dientes, ¿no? En este caso es obstetra, guagua. Ok, Ani, muchas gracias. Y bueno, también siguen preguntando, le dicen, ¿cómo se diría fisioterapeuta o terapeuta físico en quechua? Bueno, eso no sabría decirte. lo más probable es de que se use algún algo referente, o sea, referente al trabajo que realice la profesional, ¿no? Así como bien dije, el odontólogo ve dientes, entonces se le dice, ¿no? Kiru, diente, kiru hampi, ¿no? Pero en sí no habría una palabra en sí en específico, ¿no? Genial, muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar para finalizar esta ronda de preguntas, nos llega una y nos dice, ¿cómo se diría más lento, por favor? Ah, ok. Bueno, lento en sí es Jaira. A ver, lo voy a poner, no sé por dónde, por acá. Lo vamos a poner. Jaira es lento. Hay muchas maneras de cómo hacer referencia. No es que lo que diga no quiere decir que sea tal cual. Entonces, puede ser lento, Jaira, y el por favor significa amagina caspa, o se le dice amagina caspa. Entonces, lo cual sería Jaira amagina caspa, ¿no? Listo, Ani. Entonces estamos por finalizado la ronda de preguntas. Y bueno, a nombre de la Sociedad Científico Médico Estudiantil Continental y a la Sociedad Científico de Estudiantes de Medicina Cayetano Heredia, agradecemos a la estudiante Anel por su magnífica presencia en la ponencia de signos vitales. Además, agradecemos a todos los asistentes por su participación en esta ponencia. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, chicos.